Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Juntos para Sumar. Hoy estaremos con varios temas. Una tierna historia, la de Kevin. Hablaremos de Reiki y un encuentro solidario que se acerca para los próximos días. Estaremos repasando lo que ha dejado la campaña solidaria Pro Damnificados de Neuquén y veremos qué necesita ahora María Paz para seguir con su tratamiento. Sobre el fin del año pasado se conoció la historia de Kevin, un chiquito que nació en Cinco Saltos y su mamá murió a las pocas horas. Tenía una enfermedad terminal y ella decidió priorizar la vida de su hijo a la de ella. Nació muy chiquitito y enseguida fue socorrido por la gente del hospital y por los vecinos inclusive, porque quedó prácticamente al cuidado de sus hermanitos más chicos. Vamos a compartir esta tierna historia que nos llegó a través de Facebook. Al que diga que no hay nada nuevo bajo el sol, que abra bien los ojos y que escuche esta canción. Cada cosa que miras a tu alrededor es un mundo chiquitito, es una canción. Un río seco, un viento quieto, un pájaro sin alas, una llave y una puerta, un techo, una ventana, una bala, una gota, un loro que te habla, una piedra en el camino, un gato que te ladra. Todo es nuevo. Bueno, y un día preparando la producción de este año de Juntos para Sumar, Eli nos escribió al Facebook y nos contó una historia que quisimos venir a conocer en persona. Así que ante todo, gracias por comunicarte. Y bueno, ¿cómo empieza? Bueno, muchas gracias a ustedes por leer la historia. Y esto empieza el 27 de diciembre cuando nace Kevin y piden desde el hospital ropa para un bebé recién nacido. Y bueno, nos acercamos varias personas, digamos, a ayudar a este bebé. Y luego en febrero se pide una cuna y un colchón para que Kevin pueda venir a vivir a su casa, ya con la noticia de que su mamá había fallecido. Entonces, pues empezamos una campaña, decía en el mes del amor, poner en práctica ese amor que decís tener, y necesitamos colchón, leche, pañales, una cuna, y así fueron apareciendo cosas. Por otro lado, otra persona también empezó la campaña para los pañales y la leche y de repente nos encontramos que éramos varias personas tirando por lo mismo, que era ayudar a Kevin. Y a su familia, ¿no? Que está compuesta ¿cómo ahora? Ahora está su papá Santiago, su hermano Luis de 18, Margarita de 16, Johnny de 11 y bueno, y Kevin. Y ustedes que se suman casi como familiares, amigos, ¿no? Para ayudar. Sí. ¿Cómo nace? ¿Por qué? Yo me enteré por una amiga que había un bebé en el hospital, lo fui a ver y bueno, desde ahí me enganché y bueno, a conseguir de todo. También una idea que habíamos tirado era el cemento, porque cuando vinimos era muy precaria su casa, así que tiramos la idea del cemento y bueno, de ahí fue surgiendo cemento, cal, todo lo que es para construir una casa. Así que bueno, se ha conseguido todo. ¿Sí? ¿Cómo está eso? A ver. Bueno, empezamos con la idea del cemento y los ladrillos para poder construirle una habitación más. Y bueno, se empezaron a sumar personas con más contactos. Se empezó a extender por varios lugares, digamos. De hecho, vino gente de Rincón de los Sauces a traernos donaciones, gente de Mendoza, de Roca, de un montón de lugares. Y se empezó con la idea de ampliar aquí. Pero gracias a Dios tuvo bastante repercusión, mucha gente con muchos contactos se acercó a ayudar a Kevin y en resumidas cuentas, Kevin hoy tiene su casa, que va a estar dentro de un año construida más o menos, fue el plazo que nos pidieron y mientras tanto estamos buscando un alquiler para mudar a la familia de Kevin porque hay dos corazones solidarios con una condición económica que pueden ayudar a pagar el alquiler para Kevin y su familia durante un año hasta que esté su casa.
Margarita, ¿qué edad tenés? 15. Y bueno, ¿cómo te sentís con esto de tener ahora a Kevin y ser un poquito la mamá? Bien. ¿Y desde siempre vivieron aquí en este lugar? Sí. Bueno, y nos contaban que vas a poder volver a estudiar ahora, gracias a toda esta gente que está ayudando. Sí. ¿Y estás contenta con empezar de vuelta? Sí. ¿Tus otras hermanas qué edades tienen? ¿Cómo se llaman? El más grande se llama Luis y tiene 18. Y el otro se llama Johnny y tiene 11. ¿Y te esperabas que aparezcan todas estas chicas, toda esta gente a ayudarlos cuando sucedió lo de mamá y Kevin era tan chiquito? No. ¿Y qué se siente? Bien. De la nada la gloria me voy, así me das más. Motorcito en mercado de todo amor, lo que una doble acción solidaria, ¿no? La de estas mujeres, este grupo de gente de Cinco Saltos, porque además ahora de contener a toda la familia, con Kevin incluido, ha tenido la posibilidad también Margarita de comenzar las clases. Al regreso de la pausa estaremos con el testimonio también de la tía y claro, antes vamos a hacer el repaso de lo que ha dejado la campaña solidaria realizada en Neuquén por la Red Solidaria, la ONG Techo y también PEWEM Banco de Alimentos. Bueno, fueron 6 días intensos, empezamos el martes en el Cine Español y estuvimos hasta el miércoles y después nos mudamos a otro depósito que es acá en Neuquén, en Montevideo 37. Así que bueno, fuimos alrededor de 150 voluntarios trabajando esos 6 días hasta ayer domingo que cerramos y bueno, pudimos llegar a 2.300 familias y de 7 ciudades y de 2 provincias, pues estuvimos en Cipolletti, en Cinco Saltos, en Vista Alegre, en Neuquén, en Plotier, en Centenario y en Cenillosa. Así que muy contentos con los resultados, pero más que nada con la movilización de todas las personas que estuvieron a disposición para traer las donaciones, los voluntarios que estuvieron trabajando desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, clasificando, ordenando, armando los pedidos. Así que la verdad que estamos muy contentos con el resultado del trabajo, no tanto con lo que ha dejado el temporal en muchos de los asentamientos, pero bueno, hoy a nosotros desde Techo, si bien no es lo que generalmente hacemos, esto de hacer donaciones y asistir, pero sí estamos para emergencias y más cuando las familias nos están llamando de todos los lugares. Nuestro trabajo continúa en los asentamientos, trabajando a la par con los vecinos. Y por suerte tenemos una construcción que ya estaba planificada ahora el 10 de mayo, con lo cual vamos a construir junto a 22 familias. Así que también convocando y todas esas personas que se movilizaron por el temporal, saber que se puede hacer muchísimo desde el esfuerzo, desde la voluntad, desde dedicar algo de tiempo, un fin de semana en este caso sería para la construcción. Y por lo menos que esas 22 familias puedan tener su hogar y que pasen un invierno menos duro. Bueno, vamos a estar en Cipolletti, vamos a estar en Martín Fierro. Y en vamos a estar en Los Hornos y Almafuerte 2, en esos 3 asentamientos. Así que bueno, convocamos, la idea es poder ser 250 voluntarios ese fin de semana. En la página de Techo, techo.org.ar, ahí dice, bueno, participa en la construcción y en la construcción de Neuquén Río Negro y ya una vez que se inscribe le llega la información. Así que estamos sacando la convocatoria y bueno, también aprovechando para decir, bueno, el temporal, nosotros decimos, el temporal se vive en los asentamientos todos los días. Claramente es algo de una urgencia que fue puntual y que había que salir con todo, pero que sigamos trabajando por esto. Delante de tu historia hoy, déjame entrar por favor, que el recuerdo me hace estar con vos. Déjame entrar un poco, suavecito como aquella. Mucho se ha hablado en los últimos meses de Kevin, pero claro, pocos tenían posibilidad de conocerlo. Por eso nos acercamos hasta su casita para charlar con la hermana que estaba allí y, por ejemplo, también con una de las tías que, también embarazada desde Centenario, se acerca a diario para ver cómo están los familiares.
lloré, lloré, lo siento. Me pasa cuando miro mucha publicidad. Bueno, Santuza, ¿qué le parece ver a su sobrino sanito, bien? Sí, bien, estoy contenta porque le están ayudando mucha gente. ¿Una sorpresa lo de su hermana? ¿Sabían que estaba enferma? Sí, sabíamos que ella empezó con el embarazo, que junto con el embarazo vino ese riesgo que tenía. Y ella decía que mi bebé por lo menos que se salve. Sí. Querían operar de las piernas, pero no. Nosotros creíamos que iba a sufrir mucho. Y pensábamos que iba a sanar. Queríamos que saque al bebé y después que se iba a curarse, pero no fue eso. ¿Siempre vivieron aquí en Sincosar? Sí, ellos sí, siempre vivieron aquí. ¿Qué le parece a toda esta gente que la está ayudando para salir adelante? Para mí está muy alegría, tengo muy contenta. Sí. A mis sobrinitos le están dando mucha ayuda, a mis sobrinas, a toda mi familia. Yo estoy muy contenta. ¿También va a ser mamá prontito? Sí. ¿Cuánto le queda? 2 meses más. A pesar de esa pancita, ¿se viene desde dónde hasta acá? ¿Dónde vive? En Centenario. Sí. Pero siempre cerca de la familia, ¿no? Sí. Felicidad, me invitaste a tu fiesta y no fui. No me alimenté. ¿Ellos ahora en qué barrio están? ¿En qué zona están? Y ellos ahora están viviendo en la Toma del Bosque. Hace 2 domingos atrás vinieron bastantes personas y derribaron, digamos, su casa precaria que estaba construida, dejaron la de material y con la idea de construir acá. Pero bueno, dadas las condiciones de que no es un lugar habitable por el tema de Indupa y toda la contaminación, se empezó a buscar un terreno, se empezó a buscar otras posibilidades y bueno, gracias a Dios se dieron y a los contactos de estas personas y podemos sacar a Kevin de este lugar que no es propicio para su salud. Él está bien, igualmente. Va a salir adelante con ayuda nuestra, de la familia también, así que muy contentos estamos. ¿Ayuda ayudó también, digamos, esto de las redes sociales? Sí, se han comunicado. Vinieron este domingo que desarmamos su casa, prácticamente lo dejamos con la piecita de 4x3, de Ayer, de Fernández Oro, familia, en Neuquén, ayudándonos ladrillo. Hay otra cosa que todavía no se había dicho: Luis se queda, el mayor no se quiere ir, así que lo que hemos construido, que son las bases y eso, vamos a ver si le hacemos a Luis, le dejamos más o menos una piecita con baño. Pruébalo otra vez, no te des por vencido, que el amor solo es un tesoro perdido. Quiero robarle. La linda noticia que nos transmitía hace pocos días nada más Eli a través de Facebook, la manera que ha tenido de contactarse con nosotros, es que la familia de Kevin ha podido alquilar una casita, porque a su situación precaria además se sumó las inclemencias del tiempo, el temporal que también azotó a la localidad de Cinco Saltos, y por eso han logrado conseguir en alquiler una vivienda para que estén hasta que se pueda construir esa casita que les han donado. Nos vamos a ir a la pausa, nos vamos a meter en otras informaciones, en otra campaña, la de María Paz. Ella ya viajó el año pasado a China, ahora Gabriela y Gustavo, su papá que pertenece a la Fuerza Policial, han iniciado una nueva campaña porque tienen que regresar en pocos meses. Nosotros el año pasado viajamos a China a hacerle un implante de células madres a María Paz a Beijing, China, y para mejorarle su calidad de vida, ya que bueno, con los implantes hemos logrado bastante. El año pasado la campaña fue de 5 meses y medio, gracias a la colaboración de toda la gente que se fue sumando, tal es así que de parte de la policía también. Nos ayudaron también en la campaña, que les estamos agradecidos a todos. Logró muchas cosas gracias a haber ido.
Ella tiene una encefalopatía crónica no evolutiva, que es una parálisis cerebral. Ahora María Paz antes no podía ver, por ejemplo, con el ojo derecho, visualizar desde el lado derecho. Hoy en día lo puede hacer. Eso lo logró en el primer implante de los cuatro que le hicieron allá. Ahora María Paz puede andar en un andador con sujeciones. Ahora María Paz cognitivamente está muy bien, puede entender muchas cosas que antes no lo hacía. Puede jugar a las muñecas, tiene 6 años y elige jugar a las muñecas como lo hacen las nenas de su edad. Baña un muñeco, le encanta, o sea, jugar como hace una nena que tiene 6 años. Hoy reconoce los colores y te los dice, mostrándotelos, vos le decís cuál es el rojo, ella te lo saca y te lo da. Cuáles son los animales, dice papá todo el tiempo, cuando lo ve a él, cuando él llama, cuando está trabajando y la llama, a mí me dice Gaby, pide agua, bueno, son muchas mejoras que ha tenido gracias al implante. Perfecto. Nosotros todos los meses enviamos estudios que nos piden la gente de China, los médicos de China. Como vieron que va recuperándose tan bien y tan pronto, ellos deciden, nos sugieren que volvamos. Estar en China, hoy nos dieron el turno, el 21 de julio. Así que bueno, otra vez pedimos... Apelamos a la colaboración de la gente. Sabemos que hay gente de gran corazón porque lo vimos en la campaña anterior. Así que bueno, le pedimos por favor. María Paz hoy en día está en manos de la colaboración de la gente para que pueda mejorar su calidad de vida. Comenzaré diciéndote al oído que te hice esta canción. De tilcara, vengo a despedirme pronto, me voy. Es que siempre me alejo de esa gente que quiero, pero lo único que espero es volverte a ver en enero. En Cinco Saltos existe Amor Incondicional, es un centro de desarrollo de las cualidades del alma, promovido por María y su mamá. Básicamente, o una de las actividades principales que realizan allí es el Reiki. Nosotros nos acercamos conjunto para sumar, para charlar, para conocer un poco más qué es el Reiki, qué es esto de la energía, cómo se trabaja, y además porque tiene una invitación importante para hacernos para los próximos días, porque habrá un encuentro solidario de reikistas. Nos enteramos por Facebook y por eso vinimos hasta Cinco Saltos. A ver, arranquemos por el inicio. Vos sos maestra de Reiki, ¿es así? Sí, soy maestra de Reiki hace 4 años. Y bueno, y apenas me convertí en maestra, bueno, decidí dedicarme enseguida. ¿Qué es el Reiki, para aquella gente que no lo conoce? Bien, el Reiki es un método de sanación natural que se aplica a través de la imposición de manos, ¿sí? Es energía, es esa energía que está presente en todos los seres y en todas las cosas. Ki es energía, y Rei quiere decir vital, universal. El Reiki, digamos, uno lo recibe, pero también se puede aprender, ¿no es cierto? Así como lo has hecho vos. Sí, Reiki tenemos todos. Todos somos Reiki porque la energía nos sostiene a todos. Pero la diferencia que hay entre un reikista y otra persona común es que el reikista se prepara, ¿sí?, para utilizar esa energía para sanar. ¿Y qué origen tiene? Japonés, ¿sí? Y en realidad, como estamos hablando de energía, se remonta al inicio de nuestro planeta, pero bueno, el que redescubrió esta técnica fue Mikao Usui, ¿sí? Que es nuestro maestro. En los tiempos que corren, digamos, nos hace mucha falta esto, ¿no? De alguna manera purificarnos.
Sí, purificarnos, y yo te diría otra cosa, reconectarnos. Reconectarnos con, bueno, con nuestra alma, con nuestra sanación, ¿sí? Tomar la responsabilidad de las cosas que nos pasan, trabajar nuestras emociones. Todo lo que a nosotros nos pasa va a parar a la tierra, y la tierra sufre. Entonces, si aprendemos cada uno a trabajar con nuestras emociones, con nuestra mente, con nuestros pensamientos alborotados, bueno, vamos a estar aportando un granito de arena a nivel planetario. Japakar, japakar, man se japakar. La sesión de Reiki, digamos, uno recibe esa energía y ¿qué nos pasa? ¿Qué sentimos? Bueno, depende de la persona. Cada persona recibe la energía de una forma diferente. Generalmente el paciente se duerme, algunos les pica el cuerpo, otros tosen, pero la energía lo que hace es ir al lugar donde el paciente lo necesita. ¿Sí? La energía Reiki es inteligente y aporta muchos beneficios. ¿Cómo, por ejemplo? Bien, uno de los beneficios es que nos armoniza. Como hablábamos recién, mente, cuerpo y espíritu, ¿sí? Nos relaja, digamos, restablece el flujo energético de nuestro cuerpo. Y uno de los, bueno, de los beneficios más grandes es que eleva nuestro sistema inmune. Y eso lo ha convertido en, bueno, en un gran aliado para aquellas personas, por ejemplo, que están en tratamiento de quimioterapia. ¿Uno lo puede aprender para aplicárselo a uno mismo o siempre se traslada a otro? No, se puede aprender. De hecho, el primer nivel de Reiki es para aprender a sanar uno mismo, para hacer autotratamiento. Después de ese primer nivel podemos aplicar la energía a otros seres, a todo el mundo. Un bebé, una mujer embarazada, un abuelito, incluso para mascotas y para plantas. Y sin duda se ven los resultados. Sí, grandes resultados, y sobre todo en lo anímico. Uno está mucho más relajado, aprende a ver las cosas de otra manera, más contento. ¿Mucha gente se acerca a aprender más allá de tratarse? Sí. La escuela es muy nuevita, pero sí, hay mucha gente interesada en estar mejor, y eso es bueno. Jai Jai Shri Jagatapati Jagadadhar Anand. Y bueno, nació un poco la idea de multiplicar eso, ¿no? Por eso la convocatoria para fin de mes. Sí, estamos, bueno, realizamos este encuentro, sí, de Reiki Solidario. Se realizó el primer encuentro el mes pasado. Y bueno, este sería el segundo, lo vamos a realizar el domingo 27. Y la idea es que, bueno, que Reiki no quede acá, en estas cuatro paredes, y poder llevarlo a la comunidad, que difundirlo, que la gente conozca. Y también que esta técnica tan importante sirva para aportar un granito de arena. Es como, bueno, te mencionaba hace un instante, es una entrega amorosa. Nosotros entregamos energía a cambio de una donación, que puede ser lo que sea, un alimento, lo que la persona pueda. Doble convocatoria. A ver, por un lado, a reikistas que quieran acercarse, ¿no es cierto? Sí, exacto. De 4 a 6 estamos convocando a todos los reikistas de la zona que quieran acercarse y que quieran ayudarnos a potenciar esta energía, hacer una gran cadena de reiki, una meditación. Y a partir de las 6 de la tarde, bueno, va a estar abierta la convocatoria a todo el público, ¿sí? A todo aquel que conozca y que quiera recibir energía, y al que no conozca y quiera, bueno, saber de qué se trata. Lo que tienen que traer como donación, que van a juntar algo en especial. Vamos a estar juntando lo que se pueda: alimentos, ropita, calzados, útiles, todo lo que la gente, bueno, pueda. ¿Tienen pensado algún destinatario, algún hogar, alguna ONG? Bueno, la idea es que todos los meses vamos a estar destinando lo que se junte a diferentes lugares. El mes pasado, bueno, todo lo que juntamos fue destinado al comedor de niños de Gisela Avilés. Y bueno, y este mes todavía no decidimos bien a dónde, pero seguramente van a ser las personas que sufrieron con el temporal. ¿Dónde van a realizar esa jornada de Reiki Solidario?
Va a ser en el Salón Vecinal de Villa Isabel, en Cinco Saltos, que es JM Flores y Santa Cruz. ¿Cómo hacen para inscribirse tanto los requistas como la gente? ¿Hay que anotarse previamente? ¿A dónde? Bien, lo pueden hacer en mi Facebook, que es Amor Incondicional Escuela, o lo pueden hacer llamándome por teléfono. Te digo, mi teléfono es 155 46 55 58. Mi nombre es María Fernanda. Bueno, o al mail, que es amorincondicionalescuela@yahoo.com.ar. Muchas gracias, ¿eh? El agradecimiento a María por recibirnos, por contarnos tan delicadamente qué es el Reiki, y claro, sobre todo por la transmisión de energía, que nos ha hecho muy bien. Seguramente volveremos. Lo que sí vamos a volver también a repetir es el día, el 27 en Cinco Saltos, es esta jornada primero de reikistas para juntarse y compartir de alguna manera energía y su experiencia, y luego de transmisión de Reiki para que usted vaya, no tiene que pagar más que con una donación para luego entregar a los damnificados también del temporal. Los invito el próximo lunes a compartir un nuevo programa, como siempre la invitación a estar juntos para sumar. Kavin kavinam, kavin kavinam, kavinam, kavim kavim kavinam, upamashavasamam, upamashavasam, kavinam, kavim kavim kavinam, upamashavasamam, kavinam, upamashavasamam, upamashavasamam, kavinam, kavinam, upamashavasamam.